thousand ways, 100 states, grown tired of all the ways I thought that I had known. So many spaces, many faces, incidents in many cases with no home. And I wish that I'd have made all the right calls, not decide too late. But I do the best I can, all with the little that I have. And if you're listening, I pray you've become something. One not chained, but one set free. All I ask, please learn from me. As far as I know, we only get one try, one chance, one lifetime to get this right. So take the high road, not the low, and don't go down. Oye, Pedro, Pedro, oye, ayuda, ayuda, por favor. Pedro, Pedro, oye, ayudarme alguno. Oye, entonces. A ver. Sí, mira, que estoy. Sí, aquí está la señora Rivera, que tengo. Sí, no sé, no sé si respira, no sé. No lo sé, sí, sí, por favor, una ambulancia rápida. Ayuda. Sí, sí, yo estoy aquí, por favor. Vale, vale. Sí, aquí es la. Sí. Venga, vale, gracias, gracias. Oye, oye. La patrulla de combustible. Oye, que alguien me ayude, por favor. Yo no, no le noto pulso. Pero que no respire, hacer algo. Oye, que no respira. Atienda el teléfono, Rubén, caballero. A ver, caballero. Sobre un momentito. Pero no le está bien. Ok, pero, inicio compresiones. Pero que tardan mucho. Por favor, que tardáis mucho. Paciente. Comunica la Bravo que está saturando al 60%. Sigue con oxígeno. Bravo, Bravo. Pues son nuevos de 21, 22, 23, 24. Pedro, 25, Pedro. 26, 27, 28, Pedro, 30. 1, 3, 2, 3. Quedamos la estrella cuando matas 2. Y si ve cómo va a ventilación manual. ¿Respira? ¿Respira o no? 30. ¿Puedes decirme algo? Sí. ¿Respira o no? Suele pasar en estos casos, el socorrista puede ser un familiar, puede ser un amigo, suele poner nervioso ante estas circunstancias ya que no están acostumbrados. ¿Se va a poner bien? A que se le pase estas cosas. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dile a Bravo. Ay, madre mía. Avisando a la UME. Ay, madre mía. Bravo, Bravo. ¿Puedes ir avisando a la UME, por favor? Recibido, se procede a avisar a la UME. Coloque los pads.
Madre mía. Caballero, estamos haciendo todo lo posible con él. Sí, pero estamos trabajando con él. Pero es que sigue sin respirar. ¿Se medica por alguna cosa? Vaya diciéndome cosas. Creo que se pone insulina. Creo, ¿eh? ¿Insulina? Sí, puede ser. ¿Padece alguna otra enfermedad? ¿Toma algo de otro medicamento? Sintrón. Sintrón, muy bien. Forma bravo de que tome Sintrón, diabético. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Eso para qué es? Esto es para sacarlo. Caballero, si no puede, alejo un momentito, por favor, gracias. Yo quiero ayudar. 30, ya ambulancia de camino, que me portaría a la esquina de la calle para avisarla. Yo me estoy aquí de policía ahora, de ambulancia. Venga, vale. Coloque los pads. Coloque los pads. Bien, tiene pulso. Vamos a ayudar a la ventilación y en la camilla. Voy a la ventilación. Ha cogido pulso, ¿vale? Le estamos volviendo a la ventilación. Solo la camilla, ¿vale? Solo la camilla, quita el tablero. Sigue apoyando la ventilación, todo como una. Despacio, ¿vale? Como si fuera acá. Avisando a puerta de urgencia de un van de que vais con una alarma respiratoria recuperada. Dice que no lo bajó en la camilla, que luego lo voy a recibirla. Ya lo sé. Bueno, ¿ayudo o no? Sí. Venga. Bueno, es que pues, tengo que bajarla para subirlo. Y no está el escalero. Pero todo queda antes del ¿abajo? ¿Eh? Insuflaciones. Venga. Baja, baja. Vuelve a comprobar el pulso. Me he dado cuenta de que el paciente se lo ha recuperado el pulso. Y mantiene la ventilación manual. ¿Puedo ayudar? Sí. Dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Respira ya. Ya. Espera, aquí. Está revelando. Sí, señor. ¿Qué hago? Vamos arriba. ¿Qué hago? ¿Aguanto aquí? Aguanta ahí. Venga. Una, dos. Una, dos, hay que tres. Venga. Venga, sube las patas. Venga, Pedro, venga. Me sale de esta. Sigue poniendo la ventilación, Alberto. Venga, chicos, que tiene pulso. Tranquilo, que no nos están mirando. Caballero, ¿está bien? Muy importante la sujeción del paciente a la camilla, ya que esas pinchas no se están apretando. Igual que nosotros tenemos el asiento. El paciente tiene que ir estabilizado, ya que la ambulancia va en marcha y trabajar de pie y en movimiento es muy difícil, más con el espacio reducido dentro de la ambulancia. Así que intenta estabilizar lo máximo posible al paciente. Bien, los mandos están allí. Si viniera Marker, que sabe cómo va. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Me ayudo? Sí. Sube, sube. Dale, dale. Venga, para arriba. Suéltalo, mano. Suéltalo ya. Sube más, Kevin. Sube más, Kevin. Venga, para la puerta esa. Adelante, adelante, adelante. No está cogido. Sube más, fuerte. Venga, vamos. Venga, Pedro. La altura, Si no, no va a entrar. Vamos, tío, vamos. Los gatillos. Ya, ya lo sé. El otro. ¿Me puedo yo? But I do the best I can, oh, with the little that I have. And if you're listening, I pray you become something. One not chained, but one set free. All I ask, please learn from me. As far as I know, we only get one try, one chance, one lifetime to get this right. So take the high road, not the low, and don't go down, don't turn around without a fight. I've seen the way you're made, I'll fight to not let it fade away. You deserve much better, I swear I'll give you the best I have. And if you're listening, I pray you become something. One not chained, but one set free. All I ask, please learn from me. And if you're listening, I pray you've become
change.